Esta película mexicana, dirigida por Guillermo Ríos y estrenada en el año 2011, plantea la vida de 10 adolescentes que esperan en un salón de clases a ser interrogados por un suceso terrible del que son sospechosas. Durante este tiempo, ellas comparten sus experiencias y sentimientos relacionados con su sexualidad, los cambios que presenta su cuerpo y lo que esto conlleva. Es que lo que hizo, la que lo hizo, está cabrón. Sí, la neta está grueso. Si necesita ser una objeta para hacer algo así. No, fue un accidente. ¿Cómo sabes? La cinta plasma la problemática que lleva consigo la desinformación de la sexualidad, los diferentes contextos en los que cada una de estas adolescentes se ve envuelta y el desenlace tan trágico que la mala práctica del aborto puede llegar a tener. Sobre esto y más nos hablará la diputada Aleida Alavés, aquí en Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que nos habla sobre bullying, sobre educación sexual, sobre aborto, sobre diversos aspectos socioeconómicos en los cuales se puede encontrar una familia, una persona, y me refiero a la película Perras, y para ello me acompaña la diputada Aleida Alavés, que además es una mujer con un gran compromiso social, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Aleida, bienvenida a esta Facultad de Derecho y bienvenida a Cultura al Derecho. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Aleida, nos traes una película que nos lleva mucho a la reflexión, a ver diversos contextos que se pueden vivir en una familia y cómo se reflejan incluso frente a las niñas que aparecen, a las adolescentes que aparecen dentro de la misma. ¿Por qué elegiste la misma y cuáles fueron los puntos que te llamaron la atención? La elegí porque me llamó la atención que, siendo una película del 2011, todavía abarca y atiende el aborto clandestino. Entre niñas, adolescentes de secundaria, a pesar de que ya la ILE estaba en vigor desde 2007, y que además también son contextos diferentes de 10 niñas que pues viven un entorno en el que se desarrollan con diferentes tabús en la cabeza, y que eso lleva a la que se quita la vida a hacer lo que hizo. Eso me impactó muchísimo, porque creo que a pesar de avanzar en las leyes, no siempre estas permean como uno quisiera en la aplicación de las mismas. Además lo vi con mis hijas, entonces fue doble el impacto. Yo tengo una adolescente de 14 años, una señorita de 22, y pues con ellas la vi, y de verdad que estábamos muy impactadas por a veces esos contextos en los que cada niña se desenvuelve de acuerdo a su condición física, ideológica, histórica. Verlo desde varias ópticas es muy interesante, ¿no? Desde la óptica de las niñas, pero también desde la óptica de los padres, porque finalmente la niña que termina quitándose la vida fue abusada por el papá de su amiga. Sí. Entonces, me llama mucho la atención que son contextos diferentes, contextos en los que pues uno a veces es muy complicado, te digo, entender cómo entonces sí o no ayudamos a la exaltación de los derechos de las mujeres sin que haya tabús de por medio. Claro. Sin que nos sintamos culpables, sin que perdamos la confianza para comunicarlo y para entonces agarrar las herramientas que el Estado da para ello. Y además también aquí traemos a colación esta resolución reciente de la Suprema Corte, en donde ya ubica como inconstitucional esta penalización al aborto. Eso lo estamos estudiando ahorita en la Cámara de Diputados, porque pues si afortunadamente ya la Corte dio la razón en que tenemos que quitar esa pena del Código Penal, pues ahora nos toca, nos corresponde a quienes legislamos, pues decir que eso ya salga de la del código, y que entonces ninguna mujer sea criminalizada por tener una decisión sobre su cuerpo. Me llama mucho la atención esto que menciona, sobre todo yéndonos a la parte del aborto, porque, como bien mencionas, se despenaliza la figura del aborto en 2007, una película del 2011,
Y pensaríamos en el 2023 entonces que hemos tenido avances y que este problema o estos problemas ya no se suscitarían en una escuela. ¿Creemos o pensaríamos que esta película es ficción o podríamos ver como un reflejo también de lo que se presenta dentro de nuestra sociedad? No, yo creo que es un reflejo. Y es un reflejo muy crudo, muy duro, muy difícil, muy triste. Y que, bueno, pues a nosotras, los tomadores de decisiones, tenemos que enfrentarlo con esa crudeza, con esa realidad. Pero además como un problema de salud pública. Uh-huh. Está cobrando vidas un aborto clandestino o un aborto mal hecho. Entonces, no se trata de decir que las mujeres aborten, punto, ya, ¿no? Déjenlas en paz. No, yo creo que hay una consigna de las mujeres que actualmente en esta nueva ola feminista han estado exaltando mucho. Educación sexual para no abortar, preservativos, o bueno, ni me la sé bien, pero el asunto es de que queremos primero educación sexual y reproductiva para conocer nuestro cuerpo, para saber cómo funciona y no permitir que nadie o nada se interponga en nuestras decisiones sobre nuestro desarrollo. Eso es una primera parte. Y con eso estaríamos evitando embarazos no deseados, que están sucediendo mucho. Y te puedo hablar en Iztapalapa, es una alcaldía de las más pobladas de esta ciudad. El 20% de la población vive ahí. Y el número de embarazos adolescentes, bueno, ya no adolescentes, de niñas de 12 años, está permeando porque no hay información sexual y reproductiva. Y esto hace que pues las niñas queden finalmente embarazadas y en una situación muy polémica, que ahí viene otra vez lo de la película. Que con todo un contexto en donde rodean tabús, en los que a veces es posible, a veces no, que puedan decidir o tener una libre decisión. Porque los padres obligan o porque por nuestras ideas podemos decirles algo que impida que ellas o ellos resuelvan si realmente es viable o no mantener ese embarazo. Porque no es una situación de no solamente esta discusión de la vida, desde dónde empieza, sino también la responsabilidad de asumir una maternidad o paternidad, que eso no es nada menor. Que quizá yo pensando hace 10 años que estaba esta película, y yo le preguntaba a mis alumnas y alumnos quiénes estaban a favor o en contra del aborto, quizá había un porcentaje que estaba a favor y un porcentaje que estaba en contra. Conforme ha ido avanzando el tiempo, yo vuelvo a hacer esa pregunta en mi salón, y son ya más, quizás la mayoría, me atrevo a decir que pocos son los que no estarían a favor del aborto. Y más que estar a favor o en contra, es estar en contra de la penalización, ¿no? O sea, sí, claro. Que ese es creo que el punto medular al final. Es, no quiere decir que porque estés a favor del aborto vas a abortar. Cada persona tiene un contexto diferente. Y sobre todo en el tema de educación sexual, que bien lo mencionas, el mayor índice de muchas veces incluso de embarazos de menores se suscita porque no saben cómo utilizar un preservativo, por ejemplo, ¿no? Y que desde eso nos lleva punto. Desde ese punto, ¿no? Ahorita hablabas del caso de cómo estos microcosmos nos llevan, y quiero aprovechar tu experiencia además como legisladora, que nos platiques en esta parte, en el términos legislativos, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se ha hecho, que creo que es muy importante visibilizarlo, y que al final también la parte cultural, porque aquí voy a jugar contigo en dos experiencias que tienes, la parte social. Tú estás muy vinculada en el tema del territorio, de conocer la alcaldía, sobre todo de Iztapalapa. ¿Cuáles serían los principales problemas que tú verías en la juventud que tiene Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? La falta de información. Es una falta de educación sexual y reproductiva muy fuerte. Apenas hace, la legislatura pasada, en la 64, modificamos el artículo 3º constitucional. Y ahí ya establecimos que tenemos derecho a una educación muy completa en los rubros que abarca. Civismo, filosofía, campos del saber que no estaban considerados. Y incluimos también, eso fue muy importante, la salud sexual y reproductiva. Que la educación básica debe incluir esta temática. Bueno, eso fue un avance significativo, y ahora es también la discusión de los libros de texto, porque muchos padres de familia ven mal, porque tienen unas creencias pues que lamentablemente van siendo estos tabús que vamos arrastrando,
de que los niños y niñas no deben enterarse cómo funciona el cuerpo humano y cómo es una relación sexual y cómo es que puedes o no quedar embarazada. Uh-huh. Eso es algo que hasta ahora estamos incluyendo en los libros de texto, ya por un mandato constitucional después de la reforma, uh-huh. y que, pues bueno, la Asociación de Padres de Familia a nivel nacional, que siempre ha sido muy conservadora, pues no quiere que las niñas y niños tengan esta educación sexual y reproductiva. Entonces ven en los libros de texto los aparatos reproductores, el cómo se hace un coito y se escandalizan. Pero si no enseñamos eso a nuestras niñas y niños, entonces ¿cómo queremos evitar embarazos? Uh-huh, claro. ¿No? ¿Cómo decirle a la niña, alerta, porque eso te puede ocasionar un daño, pues más allá de tu cuerpo, en tu vida? Porque tener un bebé no es tener una muñeca, un muñeco, es toda una responsabilidad, claro, de vida. Claro, claro. Y entonces yo creo que ese es el contexto en el que no hemos podido permear con esta necesidad de educación. Mira, estaba checando aquí que entre 2002 y 2017 la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud detectó un registro de 192 defunciones provocadas por un aborto inseguro o complicaciones en el procedimiento. Y de acuerdo a datos de 2020 de esta institución, cada semana ocurre un promedio de 38.4 muertes maternas por abortos. Estamos hablando de una cifra a nivel nacional, uh-huh. y es del 2020. Entonces decíamos, en 2011, ¿sí? todavía había quienes no tenían ni conocimiento de cómo practicarse una interrupción de embarazo seguro. Uh-huh. Bueno, pues a esta fecha tenemos todavía 38.4 muertes a la semana por abortos mal aplicados. Sí, que esto nos llevaría a imaginar o pensar que la información o crear las leyes que permitan el aborto, tener las instituciones. Sin embargo, habría otros elementos que también tendríamos que considerar. Vamos a tener que ir a un corte, pero justamente quiero rezar con eso en qué tendríamos que hacer, diputada, para empezar a trabajar y que estos números vayan reduciéndose y tengamos una sociedad quizá más informada, que ya nos daba esta propuesta, pero otras alternativas que nos permitían sobre todo y atender a uno de los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que son, y por doble situación de interseccionalidad, ¿no? Mujeres, jóvenes y todo lo que representa esto. Vamos a un corte, no se vayan, estamos aquí en Cultura al Derecho. A lo largo del tiempo, en diversos países, se ha cuestionado particularmente si el aborto debería ser un derecho, pues hay quienes lo ven como una acción legal, otros como ilegal y penalizable, y en muchos casos solo se acepta bajo determinadas circunstancias. Un caso particular ocurrió en el 2017 en Perú, donde el aborto solo se aplica en casos extremos de salud para la vida. La historia es sobre Camila, una niña de 13 años de una zona rural que quedó embarazada por la violación de su padre. En el proceso de investigación penal por violación, Camila solicitó el acceso al aborto terapéutico y la interrupción voluntaria del embarazo, las cuales fueron ignoradas. Sin embargo, posteriormente, la menor presentó un aborto espontáneo, por el cual fue acusada y condenada por autoaborto, bajo las pruebas de las solicitudes de interrupción del embarazo que ella presentó. Como este caso, encontramos muchos más, donde al no hacer valer el derecho al aborto, se perjudican los derechos de la mujer para ejercer su autonomía corporal, su intimidad y la igualdad ante la protección de la ley. Estamos de regreso en Cultura al Derecho. Estamos platicando sobre la película Perras, que fue dirigida por Guillermo Ríos en el año 2011, y nos acompaña la diputada Aleida Alavés, quien es además vicecoordinadora del Grupo Parlamentario Morena. Hemos platicado un poco sobre todo el aborto, comentamos el aborto en el bloque anterior,
y también los diversos contextos por los cuales atraviesan cada una de estas jóvenes, que además es un reflejo de la sociedad y cómo van cayendo una y ellas. Y vemos también el abuso sexual, la leída. Quiero que platiquemos también de esta parte del aborto, que qué tendríamos que hacer un poco para empezar a reducir esos números que nos hablabas en el bloque anterior. Ya mencionaste el tema de educación, lo que ha hecho el Poder Legislativo, pero también qué otros mecanismos tú crees que sean importantes. Y también para atender a todos estos reflejos sociales que nos trae la película, que es, por ejemplo, también el tema del abuso sexual, ¿no? Pues son varios ámbitos. Uh-huh. En el ámbito legislativo tenemos que despenalizarlo ya. Uh-huh. Y es un mandato judicial. Ya ni siquiera sí. Es somos libertinas o como nos quiere ver de repente la iglesia, porque apenas empezamos una campaña en pro de la libertad de decisión de las mujeres, de la interrupción legal del embarazo, y empiezan las descalificaciones y que queremos el libertinaje. No, lo que queremos es mujeres informadas, mujeres con herramientas para tomar decisiones, mujeres que sean respetadas en su dignidad y que pues no sean violentadas. Una vez que ya están en una situación difícil, bueno, embarazosa valga la expresión, pues se tiene que dar una atención muy respetuosa, correcta, que no envolvamos en el tabú a las niñas, pues ahora te amuelas o qué sé yo, o hazle como puedas. No, yo creo que ahí tenemos que estar pensando en las redes de mujeres de apoyo. Ayuda mucho que, bueno, pues haya muy buena comunicación con las adolescentes y se les diga. Insisto, es una fase de educación y de herramientas. Pero también el Estado, que es ahí donde ya me toca ver a mí como legisladora, el Estado debe implementar estas medidas desde la legislaciones, en este caso la Ley General de Salud, para que una niña, adolescente, mujer que se acerque a pedir información, servicios, se los presten de manera inmediata. Que haya pues esa disponibilidad, claro, porque este es un asunto de salud pública y de derechos humanos que no podemos hacer a un lado y que no podemos dejar a las mujeres sin los especialistas que tengan que atender, algo como lo que implica una decisión de esta índole. Entonces, ya nada más es hacer valer en la ley, en el Código Penal, y estos mecanismos para que el Estado preste estos servicios a las mujeres, no se les criminalice. Y bueno, pues como mandato constitucional, yo espero pase pronto, pero pues hasta lo que decíamos hace ratito, hasta cómo poner un condón. Sí, claro. Es importante que lo sepan, que sepan cómo usar esas herramientas de anticonceptivos para evitar cualquier riesgo en sus vidas. Porque estamos hablando de la vida de primero las niñas y niños, adolescentes, y después, si es que tienen esa, se comete el error de quedar embarazados, pues entonces también ahí va toda la polémica de cuándo empieza la vida, ¿no? Claro. Está permitido hasta las 12 semanas en varios estados de la República, en la Ciudad de México, pero nosotros lo que tenemos es que ahora en el Código Penal despenalizar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas. Tenemos varios temas que se abordan dentro de la película y todos nos llevan a la familia, al núcleo familiar. Y me gustaría que platicáramos sobre este tema al final, porque lo que nos muestran es los contextos que se va viendo en cada una de las familias, pues se va reflejado en cada uno de los personajes que aparecen dentro de la película, ¿no? Sí, te decía que me llama muchísimo la atención como madre, como legisladora, como pues mujer, que la niña que se quita la vida anda explorando pues su sexualidad de manera totalmente empírica y se apega a una de sus amigas para estar como explorando, ¿no?, esa sexualidad, esa inquietud que surge en la adolescencia. Y para su desgracia, pues se acerca tanto a esa niña que presume tener todo y que le consienten todo, llega a su casa y el que con quien empieza a hacer contacto es con el papá de la niña. El contacto visual lo manejan ahí como una pretensión de ella hacia él,
pero es ahí donde sale la parte de la reflexión como adultos, de pues cómo debemos cuidar pues a nuestras niñas, niños y adolescentes. Si bien se van con sus amiguitos y se pueden quedar en sus casas, pues uno nunca sabe el comportamiento de los adultos que también habitan ahí. Claro. Entonces, no está, ya vimos, en el señor que haya dicho, pues no, eres una niña, o al contrario, ¿no? Abusó de ella y la embarazó. Entonces, yo creo que por eso nutrir a las niñas de herramientas, de información, les va a ayudar a no caer en estos errores, en estas tergiversaciones de lo que es explorar su vida sexual y perder la vida. Porque finalmente ella, en lugar de atenderse, de acercarse con primero su familia, pues más bien decide hacer algo totalmente equivocado. ¿Qué tendríamos un poco? Regreso a esta parte que se me hace muy interesante. ¿Cuál hubiera sido el final que ve a Leida a la vez en esta película? No en esta, en este vínculo como están, sino en estos cambios que tú planteas en el imaginario legislativo, sociales, culturales. ¿Cuál sería el final que Leida hubiera visto teniendo todas estas herramientas? Bueno, es complicado rehacer historias o volverlas a tejer, porque van de muchos contextos. Entonces, más bien nosotros tenemos que analizar bien nuestro contexto, nuestra realidad, nuestros círculos de actuación. Por eso yo decía que las redes son muy importantes, que nuestras adolescentes se nutran, y hombres y mujeres se nutran de redes que las apoyen, de las que tengan confianza, para que la información se la desmenucen mejor. Claro. Sin tabús, tratando de verdad de ser muy comprensivos, porque esa etapa es dificilísima para entender muchas cosas de la vida. Y yo creo que ahí nos tenemos que prestar a dar esas herramientas, ¿no? Desde espacios en Iztapalapa, los espacios comunitarios de, les denominaron mariposas, algo así, para que las niñas se acerquen y tengan información. Entonces, cualquier tipo de información, pues de su salud en general, de su desarrollo, porque puede que tengan inquietudes de decir, bueno, pues sí, pero yo quiero hacer algo, pues hay clases de música, de danza, se llaman utopías. Entonces, esas se inauguraron con este gobierno que está en curso, y son espacios en donde, si los niños, niñas, lo que quieren es desenvolverse y explorar cómo pueden desarrollarse como personas, pues estas son las herramientas que el Estado debe poner. Centros de información, y no solamente información, sino mira, aquí hay esta opción, aquí está otra, y te puedes hacer de tus tiempos libres, que no sean los escolares, pues algo que desarrolle más tu creatividad, ¿no? Y eso yo creo que es orientar en una cuestión más correcta desde el gobierno, desde el Estado, a nuestros niños, niñas y adolescentes. Diputada, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros, sobre todo eres de las mujeres con mayor experiencia legislativa, pero además que además estás muy cercana siempre al territorio, a las personas, escuchando, y que vengas a platicarnos de este tema sobre todo y dar propuestas para solucionar. No tenemos una varita mágica que lo solucione de la noche a la mañana, pero sí esos mecanismos que permiten ir reduciéndolo para que el día de mañana podamos brincar todos estos problemas a los que nos enfrentamos y que se abordan en la película. Diputada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes y espero haya servido, porque esta es una de las formas. Muchas gracias. Reflexión. Muchas gracias, diputada Leida Alavés, que nos acompañó el día de hoy aquí en Cultura del Derecho. Quiero agradecerles también al grupo que nos acompañó, y tuvimos un programa en el que nos acompañaron los estudiantes de la Facultad de Derecho de forma presencial. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Los invitamos a que los martes también lo escuchen en Radio UNAM. Estamos en 96.1 FM en Derecho a Debate a las 4 de la tarde, abordando diversos temas. Ojalá también nos puedan acompañar en esa emisión. Pero por lo pronto, les mando un abrazo muy grande y que tengan buen día. Sigan con la programación de Canal 22.